¿Cómo están muchachos? Ya prácticamente con una, la designación ya casi, casi, casi terminada, hecha, lista, lista, del director técnico de Alianza Lima y con una sorpresa con la llegada de Néstor Gorosito, te tengo que decir que. o contar un poquito de cómo es que juegan los equipos de Néstor Gorosito. ¿Ok? Te voy a dar un poquito de el paso de Gorosito, te voy a contar también un poquito de eh, medianamente. Cómo es el pensamiento Néstor Gorosito, Pipo Gorosito, y también te voy a decir eh, básicamente la trayectoria entera de Gorosito en cuanto a puntajes y demás. Pero la idea es saber a qué Joraca juegan los equipos de Gorosito del Pipo Gorosito. ¿Ok? ¿A qué, ¿A qué juegan? Pero antes de contarte, por favor, te voy a pedir que te suscribas al canal, que toques la campanita de notificaciones. Que dejes tu honorable y poderoso like. ¿Ok? Y... Así que te voy a pedir que por favor me dejes abajo en los comentarios. Lo, en tu opinión al final de darte este vídeo. ¿Ok? Vale. Las cosas como son. Madre mía. Alianza Lima. ¿Ok? Alianza Lima. Eh, tiene Alianza Lima ya tiene a un nuevo director técnico a falta de oficializarlo, elegido por el señor Franco Enrique Navarro. El nuevo director deportivo terminó designando a uno un viejo conocido de él, un amigo de él, y estoy hablando nada más y nada menos que el señor Néstor Gorosito. Ya hemos hablado en el directo lo que nosotros pensamos, creemos del señor Néstor Gorosito. Creo que no hace falta eh, seguir más o hablar más sobre Néstor Gorosito. Ya sabemos cómo es Néstor Gorosito. Nuestra opinión ya la tienes, ya la sabes. Tengo un vídeo incluso en el canal también que lo puedes ver por ahí. ¿Qué es lo que opino sobre Néstor Gorosito y en Alianza Lima y etcétera? Pero, ¿cómo es que juegan los equipos de Néstor Gorosito? ¿A qué juegan los equipos de Néstor Gorosito? Tienen una manera de jugar. ¿Cuál es la metodología de Néstor Gorosito? Bueno, como la mayoría de los, de los deportistas, de los técnicos argentinos, tienen una particularidad de siempre tratar de encontrar la libertad de un tercer hombre. ¿Ok? Siempre tratan de encontrar esa particularidad. ¿Ok? Tratan de encontrar esa particularidad para que puedan tener, eh, por así llamarlo, esa... Esa, es, como, es una vaina que, que en Argentina se, se busca demasiado. Y bueno, él probablemente eh, Gorosito también lo, lo, lo tiene, digamos, como manera de juego. no Aunque dudo mucho, porque por lo que tengo entendido, es un técnico que da extremadamente muchísimas libertades a los jugadores. Eh, bueno, igual la periodista, y también creo yo que también, si igual no recuerdo, hizo. Cursos de, de, de analista, eh, Morena Beltrán eh, coloca esto en su momento, en el 2019, sobre el juego, ¿ok? Del señor Néstor Gorosito en el Tigre de aquella época que, si mal no recuerdo, sale campeón, ¿ok? Ella dice, es este juego, en este juego, o se consiste en generar... Superioridades a la espalda de la línea que, ap que te aprieta. O sea, saltarse líneas. O sea, si viene el primer bloque en línea a, a presionarte, lo que pretende hacer el equipo de Gorosito era saltar esa línea para encontrar eh, a un tercer hombre con una libertad eh, o sin marca. ¿Por qué? Porque cuando tú saltas una línea, ¿okay? el segundo hombre, que es el que recepciona, automáticamente va a el defensor del defensor o el jugador contrario va a ir a presionarlo lo que libera espacios para que pueda ocuparlo quién el tercer hombre el tercer el tercer hombre en este caso y acá te voy a puesto un poquito de, o te he dejado esto para que podamos verlo y lo podamos ay, carajo, eh, mirar observar juntos vale eh, lo voy a dejar acá un poquito más chiquito para poder verlo aquí está chequemos esto Vale, mira, acá por ejemplo vemos cómo sale jugando desde atrás. Listo. Mira, tac, visto. Lo que dice, ca dice cachete. Voy a bajarle esto. Cachete se posiciona de espalda de leyes y se desmarca para recibir el pase lejos de Lamas. Ahí lo que primer caso, primer, Va buscando el segundo hombre la recepción y de acá hacia adelante van a buscar a un tercer hombre, porque mira, ¿ves? Automáticamente se quedó descubierto. Otra vez Tercer hombre, juntaron jugadores y buscaron a un tercer hombre. Libertad acá, por lo que te estoy comentando. ¿Me entienden? Buscan liberar espacios, progresión ofensiva con espacios. Hasta el momento, lo que te vuelvo a repetir, esto es un, un ejemplo claro de lo que, al menos el equipo de aquel entonces, del 2019, mira hasta dónde nos tenemos que ir para ver algo puntual. Acá vemos, por ejemplo, al gran... A Lucas Menossi, que en algún momento estuvo intentando eh, ver, mira, nuevamente, vas a ver cómo avanzan a, a intentar buscar el tercer hombre, toque, toque y, y buscan espacio, mira la libertad de cómo va otra vez, lo junta los nombres, va, se mete entre los dos, otra vez y otra vez el tercer hombre, otra vez el espacio revisa aglomeran al, al rival para buscar espacios y que puesto pues, pueda terminar en una jugada de gol como lo acabas de ver, o sea son cosas que repito eh, que pasan mucho normalmente esto sucede bastante en el fútbol argentino ¿No? Mira por ejemplo acá otra vez pase nuevamente van a buscar el espacio en esta oportunidad nuevamente eh, de los jugadores si te das si te das cuenta son jugadores con muy buen pie entonces lo que vamos a ver en Alianza esperamos con gorosito son jugadores que tengan que tengan eh, que tengan buen pie para poder jugar y asociarse de una mejor manera. Y nuevamente, siempre buscando que el equipo rival salga en busca de la marca y liberen los espacios para el tercer hombre. ¿Ok? Entonces, estamos viendo ya un patrón claro, al menos en este partido, y que seguramente lo debió haber hecho en más encuentros en total. ¿Ok? Pero no solamente es esto. También el señor. También el señor. Eh, Rodrigo Munive hizo un, una explicación o un hilo sobre todo lo que se tiene que saber sobre Néstor Gorosito. ¿Ok? Todo lo que se tiene que saber sobre Néstor Gorosito. ¿Ok? Así que vamos a ver sobre esto, el tema. Yo, por ejemplo, como lo está diciendo en este momento Alejandro Cruz Bayona, yo a Jesús Castillo lo veo bastante lejos de esto. ¿No? Le gustan le gustan lo siente el fútbol de una manera digamos muy romántica, por eso yo decía es el Julio César Uribe argentino, es el me entienden, pero bueno, sigamos. ¿Quién es Néstor Gorosito? Bajamos un poquito y miramos un poquito sobre su trayectoria, porque hay que entender sobre todo lo que fueron futbolistas, técnicos futbolistas, cómo es cómo fueron como futbolistas para tratar de entender cómo van a ser en, como directores técnicos, ¿me entienden? Raúl, eh, bueno, Néstor Gorosito nació el 14 de mayo del 64, en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, los mejores recuerdos del Pipo son su etapa como futbolista, es considerado ídolo en San Lorenzo de Argentina y en la Católica de Chile. Sin embargo, eh, ahora no hablaremos un poco de su etapa como jugador, sino abocaremos su vasta trayectoria como entrenador. Su periplo como director técnico comenzó en el 2003, dos años después de su retiro, al mando de Nueva Chicago, el cual. Equipo consiguió salvar del descenso. Esto va a ser una constante, weón. Equipo el cual intentó salvar del descenso. Después de ser entrenador, de el entrenador ha pasado hasta por 16 clubes, lo cual definitivamente demuestra que no se pudo consolidar en ninguno de ellos. Ok. Esos son algunos de los momentos más resaltantes a lo largo de dichas 16 instituciones. San Lorenzo, subcampeón en el Apertura 2003. Argentino Juniors, semifinales de Copa Sudamericana. River Plate fue uno de los tantos entrenadores que contribuyó con el promedio para el descenso del Millonario en el 2011. Terrible, weón. En el, Cere, en el Jerez de España no pudo salvar a su equipo del descenso a segunda. En el Tire del 2012 llegó a la final de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo. En la final de vuelta. Eh, al final del primer tiempo los brasileños ganaban 2 a 0 y durante el entretiempo hubo una trifulca entre equipos. Golositos declaró, dos de ellos sacaron dos revólveres. Sao Paulo fue declarado campeón. Y lo que sabemos es que Sao Paulo, lo, lo que nosotros creíamos, y hasta el día de hoy creo, es que se cagaron los de Tigres y Sao Paulo simple y llanamente le estaba metiendo una tanda y le iba a meter una tanda y simplemente dijeron, ¿cómo hacemos para que no acabe el partido? Esto. Sí, continuamos. Argentino Juniors ascendió a primera. Almería de España fue despedido a tres fechas del final de la temporada con su equipo en zona de descenso. Olimpia de Paraguay, obtención del torneo clausura. ¿Qué es lo que está viendo acá? Seguimos. Eh, lastimosamente, para sus intereses, sus últimas dos experiencias no fueron las mejores. En Colón, Santa Fe dejó de ser el entrenador, dejando el equipo en zona de descenso. Y en Tigre dejó de ser el entrenador. Para con su equipo en la última posición de la Copa de la Liga, obteniendo 5 puntos en 11 de 33 partidos, de 33 puntos posibles. Perdón. Desde aquel entonces, del marzo del 2024, Gorosito se encuentra en condición de agente libre y ya casi es un hecho que será el nuevo entrenador de Alianza Lima. Y ahora, después de haber hablado de su trayectoria, hablemos de sus ideales de juegos. Continuamos. Gorosito fue un 10 muy habilidoso y creativo. Por lo general le gusta contar con uno o hasta dos jugadores así en su equipo titular, que puede, puede ser lo que yo te comentaba: que podría jugar con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3 o hasta en algún momento con un 4-3-2-1. ¿Me entiendes? Sus esquemas de juego predominantes son el 4-4-2. El 4-2-3-1. Eh, la línea de 4 en el fondo es costumbre de él. Es un entrenador con llegada al jugador. El haber sido futbolista lo ayuda en ese ítem o ítem. Eh, cuenta con un gran manejo de vestuario, respalda a los jugadores de experiencia. Su frase es: Se puede jugar bien o mal, pero no me gusta un equipo sin alma, que no transmita nada. ¿Y tú, hincha blanquiazul, crees que es un entrenador ideal para Alianza Lima? Personalmente, no. Y como te decía, eh, en cuanto a los jugadores, o en cuanto a lo que Gorosito, eh, o promedio, en cuanto al equipo, o equipos que tiene, ya te lo ha cantado él, o sea. El tipo no ha logrado prácticamente nada, ¿no? O sea, bajas acá, este es el promedio de puntajes que tienen total, la verdad que son muy bajos, muy pobres, y solamente el argentino Juniors, este que logró ascender a primera, y probablemente eh, estas tres temporadas, que son tres temporadas, ¿de cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, die, 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 die tres de diecisiete, te, te tiene que decir algo, fueron buenas. Con Tigre en el 2019-2020, con Olimpia en el, en el 2021 y que el torneo cambió por el COVID, y con Gimnasia y Esgrima la Plata, y después todo lo demás ya hemos escuchado, ¿no? Prácticamente lo mandó al descenso a Jerez, prácticamente lo mandó al descenso a River Play. Prácticamente lo mandó al descenso a Almería, prácticamente lo mandó al descenso a Colón, a Tigre, que está hoy hecho mierda, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el señor eh, Néstor Gorosito. El posible director técnico de Alianza Lima en la siguiente temporada, Gorosito. ¿Qué te parece la manera en la cual Gorosito puede jugar? Lamentable, pucha, la verdad, ¿qué te puedo decir? ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta o no te gusta su idea de juego? Tené en los comentarios. Arriba Alianza toda la vida.